Damas y caballeros, sean bienvenidos a la segunda edición del Premio de Valores Familiares 2022 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Recibimos con un aplauso a los conductores Nereida Castillo y Livio Encarnación. Livio, buenas noches. Buenas noches. Qué gusto tenerte aquí como mi compañera en esta conducción. Yo encantadísima, muy pero muy feliz, muy contenta de estar con tanta gente maravillosa. Mira, cuánta gente hermosa. Señores, wow. Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes, damas y caballeros? Se ve muy bien desde aquí. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición del Premio Valores de la Familia, con el respaldo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Este es un reconocimiento a los hombres y mujeres de la República Dominicana, Nereida, que por su accionar, tanto en la vida pública como en la vida de influencia social, levantan con su estilo de vida los estandartes de la familia y en el hogar. Ciertamente, Livio, y yo me uno a este saludo especial a este auditorio tan maravilloso, especialmente a cada familia aquí representada. Es un verdadero honor estar entre ustedes. Y este año, el Premio de Valores Familiares se está enfocando en esas lecciones de vida que aprendemos en el hogar. En mi caso, fueron muchas y muy valiosas, que incluso a mi tierna edad yo agradezco todos los días, y me imagino que ustedes también. Ciertamente, Nereida, es que desde niños en el hogar donde forjamos el carácter y aprendimos lecciones que nos enriquecen incluso para la vida adulta, muchas de las cosas que hoy hacemos evidentemente tienen que ver con ese gran momento de forjarlo en casa, ¿no? Totalmente. Aquí estamos hoy para celebrar ese maravilloso milagro que es el tesoro de la familia. Ciertamente. ¿Y qué te parece, Livio, si para dar apertura de manera más solemne a este magno evento solicitamos la bendición de Dios Todopoderoso? Para lo cual invitaremos al reverendo Mauro Vargas de la Iglesia de Dios, quien ofrecerá una invocación. Buenas noches, bendiciones para todos y todas. La gracia de Dios sea con nosotros. Le pido que se pongan sobre sus pies, me acompañan por favor. Y qué bueno que un evento como este de la familia y los valores lo pongamos en las manos del creador de todas las cosas y sustentador de la familia. Oramos. Señor, agradecemos tu favor y misericordia para con nosotros. Gracias porque hoy celebramos esta gran actividad de valores sobre la familia. Esa familia que viene de tu corazón, de tu propósito, de tu mente. Gracias porque cada uno somos miembro de esas familias. Y hoy, al reunirnos en este lugar, queremos darte las gracias. Gracias por nuestra familia. Gracias por la sociedad dominicana. Gracias por cada familia en el mundo. Y gracias por permitirnos en este día, Señor, celebrar en grande. Este evento está en tus manos y te pedimos, Señor, que tu Espíritu dirija todo el proceso de esta gran celebración. Bendecimos cada familia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches. Muchísimas gracias al reverendo Vargas por esta hermosa oración. Y a seguidas, Nereida, tendremos las palabras de introducción de este acto a cargo del señor Rafael Gutiérrez, director de comunicación para el área del Caribe de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Amigos y amigas, amigos todos relacionados, miembros de la presidencia de área que están aquí con nosotros esta noche, miembros de la prensa, líderes de las diferentes organizaciones, invitados especiales y de manera muy particular a nuestros galardonados que vamos a conocer esta noche y a sus familiares y amigos. Muy buenas noches. Gracias por estar acá en esta segunda edición del Premio de Valores Familiares, auspiciado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Este es un evento que viene editándose ya por segunda vez, como he mencionado. Un evento que tiene un significado muy especial para nosotros, porque refleja en él esos valores de familia que nosotros defendemos como pueblo de Dios. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos, de los Últimos Días, tienen muchas creencias que compartimos con ustedes.
Una de esas creencias interesantes e importantes es que la familia es una unidad y un órgano que puede tener una existencia eterna. La mayoría de las personas piensa que la familia se deshace cuando la muerte los separa. Los santos de los últimos días creemos que todas las cosas que son divinas tienen el destino de existir para siempre. Y una de esas cosas, y de las más fundamentales, es la familia. Esa es una de las razones por la que la Iglesia celebra este evento especial desde el año pasado, para mostrar en la sociedad dominicana que la familia es lo más valioso, es donde se fundamentan los valores, es donde, como dice el lema de este año, se aprenden las lecciones más importantes de una mejor manera. Sin embargo, debo decir que este año, este evento tiene una significancia especial. ¿Por qué? Porque un día como hoy, 23 de septiembre, pero del año 1995, la primera presidencia de la Iglesia, que es el más alto órgano directivo de la Iglesia a nivel mundial, emitió un comunicado o una declaración oficial titulada La Familia, una proclamación para el mundo. En ese documento, la primera presidencia de la Iglesia manifestó la importancia de la familia para los miembros de la Iglesia y para la sociedad en general. Allí hablaron de la importancia de la identidad individual del hombre y de la mujer, de esa sagrada unión en matrimonio que ambos pueden constituir y del el carácter sagrado de tener, criar y guiar hijos en esta tierra. Habla de la importancia de fortalecer las actividades familiares y de proveer a la familia esas actividades sanas que permiten fortalecer los lazos de unión social en la familia. Al mismo tiempo, en esta proclamación, la primera presidencia de la Iglesia hizo un llamado a las autoridades, a las organizaciones y a los líderes de la sociedad para que promuevan, defiendan e impulsen la familia como pilar principal de la sociedad. Además de eso, debemos reconocer que 27 años después de esa declaración, hoy más que nunca, nuestra sociedad, la sociedad dominicana, tiene imperiosa necesidad de aplicar los principios que van a fortalecer la familia y el hogar. Hoy, 27 años después, vemos cómo la sociedad a veces se descalabra por la falta de valores, de educación, de formación, de unión y de cohesión familiar. La violencia, muchas veces hasta la pobreza, el crimen y muchísimos de los flagelos que afectan a la sociedad no son más, en la mayoría de los casos, que producto de una familia disfuncional. La familia es el gran laboratorio de la sociedad y por eso nosotros hoy queremos hacer un llamado. Y lo hacemos de una manera positiva, propositiva y proactiva, al mostrar a la sociedad dominicana que real y efectivamente hay individuos y hay familias que por su vida en el ámbito privado y en el ámbito público muestran que no todo está perdido, que realmente hay familias fuertes y que en cada hogar donde se construye una familia unida y fuerte existe la promesa de una mejor sociedad, de una sociedad funcional y que tiene capacidad de desarrollo. Hoy vamos a conocer personas maravillosas que no son perfectas, pero que se esfuerzan por lograr la perfección familiar. Y en la medida en que todos nos esforcemos y hagamos lo mismo, yo sé que lograremos más felicidad en esta vida e incluso para los que somos creyentes, la esperanza de poder salvaguardar esa unidad familiar más allá. En el día de hoy, nosotros ofrecemos como una ofrenda a la sociedad dominicana este evento en el ejemplo, la luz y la vida inspiradora de cada uno de los galardonados. Hacemos un llamado al gobierno, a las autoridades públicas, a las entidades privadas, a las organizaciones sin fines de lucro que incluyan en sus planes estratégicos y en sus iniciativas planes y acciones que tiendan a fortalecer la familia en el hogar desde el punto de vista de los valores, desde el punto de vista de la protección, de la seguridad jurídica, de eliminar la pobreza y de promover cada vez un hogar más fuerte. Al final, solo significar que como pueblo cristiano que somos, nosotros creemos en Jesucristo y sabemos que Él es el ejemplo de todos nosotros. Ese Jesucristo que nos sirve de patrón y de ejemplo a todos nosotros es aquel que decía que no vino a la tierra sino a hacer solo lo que vio a su Padre hacer. De manera que vino con una misión divina y eterna, pero que nace en el órgano de una relación familiar. Ese Jesucristo en que todos creemos es el mismo que colgando en la cruz, en la agonía de su Calvario, colgando desde allí, miró a uno de sus discípulos y le dijo, «Hijo,
He ahí a tu madre, dejando como último mensaje la importancia de que hijos y madres estén juntos los unos por los otros. Y más que nada, su gran mensaje de sacrificio por la humanidad es un mensaje, como él dijo en el capítulo 17 del libro de Juan, cuando ofreció esa oración intercesora, donde él dice que todo lo que hizo y su gran sacrificio era para que sus hermanos no se perdieran. Jesucristo pensó en la misión de su Padre, en cuidar de su madre en el último momento y en lograr una misión que fuera de rescate por sus hermanos. Y más que nada, al final, llamó a su iglesia la gran familia de Dios. Que el Señor nos bendiga en este día, para que así como Cristo oró en la agonía de su sacrificio, nosotros podamos también lograr, creyentes o no, en nuestra diversidad, en nuestra pluralidad, que podamos lograr esa cohesión familiar por la que Él vino, por la que Él enseñó y por la que Él murió. Muchas gracias por estar aquí. Es un privilegio para nosotros. Buenas noches. Agradecemos a Rafael Gutiérrez por este alentador mensaje. Definitivamente, Livio, hay una imperiosa necesidad de fomentar la vida positiva en el hogar y el fortalecimiento de las familias. Y en cierto modo, este evento es una respuesta a ese clamor de la sociedad. Definitivamente, las mejores lecciones de la vida se aprenden en el hogar, ustedes lo saben. Allí recibimos ese legado de valores, de principios que nos acompañan donde quiera que vamos. Pero a propósito de ese legado de padres a hijos, este es el caso de nuestro artista invitado de esta noche. Mira, no solo es un gran músico, recientemente fue nominado al premio Latin Grammy por su álbum Trópico, sino que también es un papá orgulloso de su retoño Ariel Núñez, quien ha seguido sus pasos. Pero junto a ellos, Livio y queridos amigos, tendremos la dicha de deleitarnos esta noche con las voces angelicales del Coro Nacional de Niños Dominicanos, dirigido por el maestro Ángel Hertz. Este coro es el primer coro nacional de niños creados después de la fundación del país. Así es, Nereida. Ellos interpretarán para nosotros un popurrí de himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y ese repertorio musical que nos presentarán nos va a ayudar a reconectar con nuestra fe y nuestros valores y nuestros principios. Sin más, recibamos con un fuerte aplauso a Pavel Núñez y este coro maravilloso, chicos. Hazme en la luz de su amor caminar, muéstrame cómo a mi Padre orar. Quiero vivir como dijo Jesús, dime cómo andar en
Hola familia, miren, no puedo hablar mucho, ¿eh? Tengo mucho trabajo pendiente. ¡Papi! Lo tengo que terminar aquí ahora en la casa, por favor, ¿eh? Pero dime que por lo menos vas a cenar con nosotros. ¡Papi, qué bueno que llegaste porque quiero jugar contigo! Ay, mi niña, lo menos que puedo hacer ahora es perder tiempo. Mi amor, por favor, si papi no trabaja, no gana dinero. Ay, mi hija, estoy segura que mañana tu papá va a sacar un poco de tiempo para ti. Pero mami, yo lo extrañé mucho. Yo también. Y tu hermanito también lo extrañó. ¿También mi hermanito lo extrañó? Así es. Es que el trabajo de tu padre es tan importante que le pagan por su tiempo y por eso debemos de entenderlo, mi niña. Trabajo tan importante que le pagan por su tiempo. Ustedes van a tener que tomar un préstamo para poder estar con él. Mami, pero tú sabes cómo son las cosas. Doña, la estoy escuchando, ¿eh? Te amo, mi hijo. Pero de por Dios, ¿es que no habrá un momento de paz en esta casa? Dios mío. Mi niña, ¿y qué tú haces? Mami, lo que pasa es que estoy buscando algo. Ay, Dios mío. La cena está lista. Juan Carlos, por favor, saca un poco de tiempo para cenar con nosotros. No puedo. Mejor me voy a la habitación. ¿No ves que tengo muchas cosas? Pero Juan Carlos, ¿es en serio que tú no vas a sacar un poco de tiempo para cenar? Es que no ves cómo estoy de cosas. ¡No puedo! ¡Papi, come con nosotros! Cariño, no puedo. Estoy segura que si tú se lo pides, él lo va a hacer. Me voy a la habitación. Papi, toma. ¿Y ese dinero? Esto es para comprar un poco de tu tiempo para que estés con nosotros. Ay, mi niña. Mira, yo sé que mi trabajo muchas veces me toma el tiempo que debo estar con mi familia. Pero tu mamá y yo nos esforzamos para que tú y tu hermanito tengan lo mejor de nosotros. Mi tiempo en el trabajo es valioso
pero estar contigo y con tu futuro hermanito es el tesoro más grande que yo no merecía y que Dios me lo ha dado. ¿En serio? ¿Nosotros somos un tesoro para ti? No son un tesoro para mí. Mi familia es el único tesoro que tengo. Así que vamos, vamos a comer con tu mamá y tu abuela. Ya que estamos juntos, yo quisiera bendecir la comida. Mi amor, gracias por estar con nosotros. Yo siempre voy a querer estar con ustedes. ¡Papi, toma! ¿Y eso? Eso es para que estemos juntos mañana. Tan linda. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. ¡Wow! Acabamos de ver un excelente sketch. ¡Hermoso! ¡Wow! Que nos ha mostrado que estamos aprendiendo constantemente lecciones de vida en nuestros hogares. Así pero es. Al mismo tiempo estamos trillando el camino para las próximas generaciones. Bueno, y qué oportuna reflexión. Esas enseñanzas son las que justamente hacen apreciar el honor de compartir con todos ustedes hoy aquí en esta noche. Y ser parte de un momento histórico. Por demás, me place presentar el primero de nuestros galardonados, a quien se reconocerá en el renglón paternidad. Y para ello, invitaremos a acompañarnos al escenario a Julio César Acosta y su esposa, Ramona Martínez de Acosta, líderes de la Misión Santo Domingo Este de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mientras nuestros distinguidos amigos se van acercando aquí al escenario, les vamos a invitar a todos a mirar con sus ojos, pero a sentir con sus corazones lo que nos comunica este video semblanza sobre nuestro primer galardonado. Mi padre, para mí es todo, que me ha enseñado los valores de una familia, la unión, el amor, lo que es la bondad, solidaridad, la humildad. Eso es lo que en verdad realmente yo más le agradezco a él hoy día. Mi papá es mi norte a seguir de vida, mi inspiración. Y es una persona que yo considero como mi mejor amigo porque él siempre busca lo mejor para mí. Bueno, el más pequeño es ese varón. Desde que nació yo lo llevaba a todos los operativos médicos, a todos. Y esa enseñanza que cada vez que nosotros le dábamos a la persona más necesitada, eso lo fui viendo desde muy pequeño y me ha enseñado y me ha impactado que hoy en día puedo seguir, que sigo esa misma labor, que siga haciendo, porque me lo ha enseñado él. Yo no le daba importancia a la familia. Entonces ese rol de la familia, yo vine a darme cuenta que tenía que dedicar más tiempo cuando me enfermé. Fue un momento muy difícil, porque de yo ver a mi papá, verlo salir caminando desde aquí, a que de repente te digan que ya no lo puedes ver más. Ahí yo entendí el rol de la familia. Ahí yo entendí que de nada vale usted crecer económicamente, socialmente, si no crece junto a la familia. Nos ayudó en el sentido de que nos abrió los ojos y nos enseñó que la vida es muy corta y que debemos aprovechar todo el momento que podamos. Y realmente nos ayudó bastante a unirnos más como familia. Y de verdad, a mí me encanta subir una foto con mi papá. A mí me encanta que sepa que yo soy hija de Cruz Jiminián. Me siento orgullosa de ser su hija, de ser médico como él, de trabajar con él, de seguir los pasos de él. Creo que él ha sido un padre ejemplar, un padre que de verdad nosotros nos sentimos orgullosos por todo lo que ha logrado y cómo él es, una persona que dedica sus 24 horas a lo más necesitado. Quiero pedirle a los cuatro que aquel día en que yo tenga que doblar aquella curva donde nunca más se mira hacia atrás, se mantenga el respeto, la unión y que nada en la tierra sea motivo de separación de la familia. Papi, la verdad que tal vez no te lo diga tanto como lo mereces escuchar, pero tu obra, tu labor,
tu legado va a ser eterno, no solo para mí, sino para todo este país. Te amo. Por un legado de servicio, amor y entrega incondicional hacia los más desposeídos, impactando con su ejemplo no solo la vida de sus hijos y familiares, sino la de toda una nación, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días otorga el Premio de Valores Familiares 2022 en el Valor Paternidad a Félix Cruz Giminián. Fuerte el aplauso, muy merecido. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días premia en el Valor Paternidad a Félix Antonio Cruz Giminián, 23 de septiembre del año 2022. Felicidades, doctor. Primero, darle gracias a Dios. Y segundo, mis disculpas por la voz. Pero ¿por qué estoy así? Porque desde el lunes no he dormido quizá una hora diario. Los que me conocen, aquí hay médicos, varios, que trabajamos juntos, saben que estoy a las 5 de la mañana en la clínica. Y llega gente de todas partes. Aquellos que sus puertas están cerradas. Entonces, me puse a trabajar para esta situación, este fenómeno que pasó. Y mañana a las 6 de la mañana, mi hijo que está por ahí, Luis Antonio, va hacia Samaná con 4 camiones y más de 20 médicos. Pero yo me voy a San Pedro con 2 camiones repletos de alimentos, sí, que hemos conseguido. Entonces eso me ha hecho perder la voz. Pero no puedo dejar de decir algo. Cuando yo vi la escena de la familia aquí, me imagino que vendrán otras, de acuerdo a la familia. Eso fue una crítica a mí. Fue a mí. Porque yo reconozco que yo no le daba valor a la familia. Antes de enfermarme, yo me levantaba oscuro, llegaba con las luces encendidas del vehículo a la clínica y regresaba a mi casa con las luces encendidas. Y no veía a la familia. Por eso, esta escena, yo creo que la hicieron para que yo reflexione. Sin embargo, llegó el momento cuando me enfermé de COVID. Una gravedad espantosa. Es más, lo voy a decir, en una iglesia que yo admiro muchísimo, en una iglesia que sus seguidores son ejemplo en cada comunidad. Ejemplo, donde quiera que exista un miembro de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos, de los Últimos Días, es digno de admiración. Yo lo felicito. Y en esta iglesia voy a decir esto. Y yo puedo engañar a ustedes, pero no a Dios. Yo sí creo en Dios. Cuando ustedes estaban hablando, el pastor que bendijo el acto, hablaba de Dios. Y yo me puse a pensar, uno muere, desaparece. Entonces Dios existe. Inmediatamente me puse a pensar, ¿y quién hizo la luna? ¿Quién hizo el sol? ¿Quién hizo la tierra? ¿Por qué si siembro una semilla de naranja, nace una mata y me da frutos de esa tierra que pisamos? Entonces,
cuando estuve muy grave, me declararon muerto. Porque aquí hay muchos médicos, muchos médicos. Vi a doctor Félix Hernández, vi varios médicos. A las 3 de la mañana le dice a mi hijo, que también es médico, que ya no había nada que hacer y que el cuerpo había que quemarlo, porque en ese momento el cuerpo no se entregaba a la familia. Y realmente estaba muerto. Puedo decir que nadie, nadie ha sobrevivido, nadie, nadie. Lo he dicho en los organismos internacionales, empresas internacionales. Nadie con dengue, un COVID, una neumonía multilobar, un shock séptico en amina, intubado 10 días, con una hemorragia alveolar. Nadie ha sobrevivido en el mundo. Pero fueron tantas las oraciones que se hicieron aquí como en el mundo entero. No sé por qué, porque ¿quién soy yo? Pero se encargaron muchas personas de decirlo. En ese momento en que yo estaba quizás muerto, estaba muerto, en un salón como este, muy hermoso, y puedo engañar a ustedes, pero no a Dios. Y en este momento termino esta frase hablando con Dios. En un salón así decorado, yo estaba, lo único que recuerdo, lo único de esos 15 o 20 días, es que estaba acostado en un pedestal, en pantalones cortos, y alguien se me acerca y me dice, ¿te quieres quedar o quieres volver? Pero yo me sentía tan bien, que aquello era algo indescriptible. Dios me va a castigar si saben que estoy hablando mentira. Y yo creo en Dios por encima de todas esas cosas del mundo. Y digo esto para que sepa que me nace del alma. Entonces yo le dije a esa persona, yo me quiero quedar. Y él me dijo, tiene que volver. Y tiene que predicar esta palabra. Vendrán guerras. Yo lo dije hace 2 años. Y todo el que me escuchó saben que yo dije que venían esas guerras. Y todavía no ha llegado la peor. Europa, África, Asia, son guerras por todos lados. Entonces, cuando salgo de ahí y veo a mis hijos, a mi esposa, a mis hermanos, a toda mi familia, que amanecían en la casa, que me bañaban, que me paraban, que me ponían la comida en la boca porque no podía moverme. Entonces aprendí lo que es el valor de la familia. Muchísimas gracias.
El hermoso milagro de la maternidad nos ha sido mostrado magistralmente a través de este número de danza como un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de toda una vida que tantas madres en la República Dominicana, pero también en el mundo, ponen a favor de sus hijos. Para ellas, ciertamente, la familia está primero, porque ellas son el corazón de la familia, señores. Ciertamente, y precisamente el Premio de Valores Familiares 2022 celebra y reconoce ese don divino de la maternidad, por lo que el segundo galardón de esta noche está dirigido al renglón maternidad. Para entregar este importante premio, nos place llamar al escenario a Damaris Fortuna y Rosanna Matos de Gómez, quienes son asesoras de organización del Área del Caribe de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bueno, y mientras ellos se acercan a este escenario, veamos en pantalla un video que nos permitirá conocer un poco más de cerca las cualidades de nuestra próxima galardonada. Vamos a hacer palomitas. La maternidad para mí es una hermosa bendición de Dios. Ser vehículo de vida es un privilegio también. Es un gran compromiso ser madre. La maternidad es un curso intensivo de crecimiento personal diario que creo que no termina nunca. Todavía veo a mi mamá aprendiendo de ser mamá y ya nosotras somos grandes. Al principio, como te digo, era un choque cultural porque cómo yo cargo a mi muchacha que no se me caiga, cómo que se le sacan los gases, cómo la amamanto, ¿me entiendes? Era un poco complicado, pero al final, pues, ¿qué te digo? Se convirtió en algo natural. Bueno, para mi mamá es un ser muy importante en mi vida, mi luz, mi alegría, mi cariño, todo para mí. ¿Quién ganó? ¡Mami! El baile de la ganadora. El baile de la ganadora. Aquí cocinamos, inventamos muchísimas recetas, jugamos cartas, vemos fotos, nos gusta hacer noche de chicas los viernes y ver alguna película o darle seguimiento a alguna serie que las tres podamos ver. Entonces ahí hacemos palomitas, comemos chucherías. Nos encanta hacer realmente todo con mami. Hasta lo que parezca más aburrido, cuando mami está ahí, es lo más divertido. Entonces, Madre SOS, como dice en las siglas SOS, buscando ayuda, yo pidiendo ayuda y también dando ayuda igualmente. O sea, para que las madres no se sientan que están nadando solas en un océano y que están contracorriente, sino que aquí le lanzamos en salvavidas para simplemente incluso externar lo que sentimos, expresarnos y buscar entonces expertos en distintas áreas que nos acompañaran en el camino. Entonces, de eso ya van 12 años, que es la edad que tiene Yalía. Y es hermoso lo que se recibe en ese dar. El recibir se multiplica muchísimo. Es muy bonito. Por fortalecer la unidad más importante de la sociedad, la familia, enseñando día a día con su ejemplo y accionar a las madres y padres dominicanos sobre un tema tan importante como es el cuidado y la crianza de los hijos, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días otorga el Premio de Valores Familiares 2022 en el Valor Maternidad a Yadira Pimentel. Bueno, creo que Yadira anda con su esposo aquí. ¿Puede subir, por favor? ¿Puede acompañarla? Claro que sí, claro. Tiene un poquito de miedo escénico. Venga, vamos, por favor, acompáñela. Tremendo artista también. Decano con nosotros. Es un equipo, es un equipo. Todo un equipo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días premia en el Valor Maternidad a Yadira Pimentel el 23 de septiembre del 2022. Muchas felicidades. Dios mío, qué noche tan bonita nos ha regalado Dios. Qué privilegio estar sentada en la misma línea que el doctor Cruz Jiminean, un hombre que,
que su vida ha sido un legado. Y lo recibo con mucha humildad, lo recibo con un alto sentido de compromiso, porque confieso que soy una madre de carne y hueso como todas las que están aquí, 100% humana, imperfecta, pero creo firmemente que Dios no nos necesita perfectas, y lo quiero repetir, Dios no necesita que las madres sean perfectas, nos necesita dispuestas a entregar todo lo bueno, todo lo bello que Él puso en nuestras almas. Y eso es lo que hacemos en Madre SOS, inspirar a las madres a dejar salir esa luz que Dios ya puso en cada una de nosotras para iluminar nuestros hogares. No quiero dejar pasar la oportunidad de hacer un llamado a cada madre y a cada padre que está viendo y que esté escuchando este premio de valores familiares. Creo que hoy, más que nunca, necesitamos recuperar nuestro liderazgo en casa. Necesitamos recuperar ese liderazgo que inspira, educar desde el amor, con disciplina, con valores. Las noticias no me dejan mentir, estamos criando contracorriente. Dios está contando conmigo, está contando contigo, con cada uno de nosotros para recuperar ese liderazgo y los valores en la familia. Dedico este reconocimiento a mis princesas que están por ahí, que son mi mayor inspiración. Ustedes saben que amo ser su mamá. A mi esposo, con quien he podido formar esta familia tan bonita. A mi papá, que desde la eternidad yo sé que se está disfrutando este momento, pero de manera muy especial a esa mujer que está ahí grabándome, que es mi mayor ejemplo, mi mejor ejemplo, mi mamá. Mami, ponte de pie, por favor. Te amo. Gracias por ser mi ejemplo de resiliencia, de amor, de dulzura, de perdón. Te amo muchísimo. Gracias. Fuerte el aplauso. ¿Cuánto te queremos, Yadira? Ay, qué alegría, felicitaciones. Colega, qué gusto. Maravilloso. Bueno, esta ha sido una noche fantástica y todavía tenemos mucho por delante. ¿Y sabes qué, Livio? Cuéntame. En lo que va de la noche, yo he sentido mis emociones a flor de piel porque hay una idea muy importante. No queremos que ustedes piensen en las familias que suben aquí, queremos que piensen en sus propias familias. Por favor. De hecho, siempre se dice que no hay un lugar como tu hogar, no hay cama más cómoda que la de nuestros padres, sí o sí. Definitivamente. ¿Te pasó eso por la mente alguna vez? Hay algo. No, mira, tampoco la comida es igual, ¿eh? Tú vas a la casa de un vecino, a la casa de un amigo, pero nada sabe igual que ese arrocito con gandules y ese pescadito frito con ensaladita verde que prepara Doña Elida. O sea, te das cuenta. La cosa espectacular. Y es que la marca del hogar es siempre, señores, la marca de la mejor calidad. Ciertamente. Del hogar traemos con nosotros muchos recuerdos compartidos que tanto nos hacen reír y recordar con dulzura ese lugar y esa gente que nos hicieron quienes somos hoy. Yo creo francamente que las primeras creadoras de los drones fueron las madres. Eso es una... La chancleta voladora. Que volaba, exacto. Y esa chancleta doblaba la esquina y luego ¡pa! En la espalda, por travieso. Entonces aprendimos disciplina y en todo momento de la vida en familia fue reconfortante. Pero hoy no podemos sino decir, por todas esas experiencias, gracias mamá, tenías razón. Y como lo decía papá, definitivamente mami tenía razón. Thank you.
vida se aprenden mejor en el hogar. Esta noche, Livio, también deseamos reconocer a esos superhéroes, maestros, psicólogos, supervisores, cuántas cosas podamos mencionar, porque definitivamente ellos lo han sido todo para nosotros. Me refiero a nuestros padres, quienes son los artífices de la unidad familiar. Y para eso, el Premio de Valores Familiares de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días presenta sus siguientes galardonados en el renglón Unidad Familiar. Así pues, solicitamos que nos acompañen para entregar este renglón al Elder Jorge Alvarado, 70 Autoridad General y primer consejero de la Presidencia del Área del Caribe de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y a su señora esposa, la hermana Carilú Alvarado. De inmediato, les quiero invitar a que disfrutemos de este video que nos muestra la sólida relación familiar que existe entre ambos y entre los galardonados. Adelante, por favor. Cuando estoy en mi casa, hay muchas cosas que me gustan hacer. Por eso, cada vez que tengo un tiempo libre, vengo para estar en mi casa. Los domingos comemos pizza y dicen que vemos película mala que yo pongo después. Somos un libro de memoria abierta y construimos cada día que sea ese nuestro mejor día. Sabemos que contamos unos con los otros. Hay una comunicación abierta, hay un diálogo, hay un sentarnos para afrontar las cosas, para tomar decisiones. Yo aquí quiero hacerle un reconocimiento también a nuestros padres, los padres de Chabela, los padres míos, nuestros abuelos también, que nos dejan marcado un comportamiento de familia. Y la familia, cuando siente que cuenta con otros también, se siente exponencialmente fortalecida. No siempre lo vemos como familia, ellos tienen diferentes roles, a los padres me refiero, tanto el rol de amistad como el rol empresarial, que son nuestro consejero, me atrevo a hablar por mis hermanos también. En mi hogar yo aprendí que estoy implementando en mi nuevo hogar, junto a mi familia, mi esposo, mi hijo, la comunicación, el tiempo en familia, la alegría constante. Y cuando yo veo que el tiempo ha pasado y que ya soy abuelo, o sea que ya tienen ellos sus propias responsabilidades y su accionar sigue siendo lo que nosotros aspiramos o lo que hemos tratado de replicar de lo que aprendimos, bueno, pues que son ciudadanos útiles, que son ciudadanos que van a tener una trayectoria como van, ejemplares, pues eso nos llena a nosotros de satisfacción. En dos palabras, yo creo que el pilar de lo aprendido en casa serían valores y principios. Hay que tener pendiente que la familia es lo más importante. Nosotros lo practicamos, lo disfrutamos y así lo hacemos. Lo más bonito es tener ese amor y ese vínculo diariamente. Por seguir un modelo de vida que construye relaciones familiares fuertes y unidas, donde el amor, el apoyo y la confianza del uno hacia el otro han sido fundamentales para fortalecer y preservar su unidad familiar, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días otorga el Premio de Valores Familiares 2022 en el valor Unidad Familiar a Víctor Bisonó y a su esposa Isabel León. Fuerte el aplauso. Qué hermoso, inspirador. Por favor, le invitamos a pasar. ¿Ambos? ¡Qué bueno! Y por lo que vimos en el video, una familia que disfruta mucho el estar juntos. Así es, adelante. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días premia en el valor Unidad Familiar a Víctor Bisonó Ara e Isabel León de Bisonó hoy 23 de septiembre del 2022. Muchas felicidades. Ese es un hogar democrático, ¿eh? Don Víctor no se equivoca. Yo le voy a decir la verdad. A él le encanta que yo improvise estos asuntos. Yo no sabía que me tocaba ni siquiera estar aquí arriba.
Y lo grande es que cuando una dama coge el micrófono hay problemas, porque primero la emoción nos llena de, no sé, yo estoy de verdad muy emocionada, sobre todo por los valores familiares que a raíz de las diferentes representaciones, pues nos llegan a ese rinconcito del corazón, que cuando verdaderamente corregimos un hijo o cuando le extendemos la mano al ancianito para cruzar la calle y mi hijo me observó y hoy en día él hace lo mismo, o cuando estuvimos en un espacio donde la situación familiar fue difícil y en ese momento todos somos uno y uno somos todos, entonces ahí es que uno puede decir que vale la pena. Vale la pena cuando vemos a nuestros hijos crecer con una responsabilidad social donde estoy bien cuando todos estamos bien, crezco cuando todos crecemos y soy humilde y agradecido, centrado en la fe de que Dios es mi todo, pero sobre todo cuando tengo la humildad y la pasión para servir y hacer de mis espacios y de nuestros espacios un día, cada día mejor, donde la comunicación es interactiva, donde el ayudar a otros pues se hace el centro de la familia y donde vale la pena decirle al hijo 20 veces, ve y cepíllate los dientes, o no importa que si tú quieres ser barrendero, pero sé el mejor barrendero del mundo. Escuchamos ahorita hablar del tema de calidad en otra familia. Ciertamente. Y son esas cosas cuando tú repites y repites, pero uno nada más dice, bueno, gracias, porque juntos, y no se hace con dos una familia. Siempre estamos convencidos de que una familia es los abuelos, mis hermanos, sus hermanos, que se convierten en los míos también, mis sobrinos, mis tíos, los primos y todos. Somos una familia que de verdad no sabemos ser otra cosa que no es estar juntos y pensar en el otro cuando en algún momento no está. Me siento tan agradecida, de verdad, tan agradecida. Y esto lo que representa es un compromiso que nos mantiene a nosotros a ser modelo a seguir, a trascender en el tiempo y a dejar de nosotros un legado para que generación tras generación nos demos cuenta que un país se construye cuando hay una familia sólida que ha crecido en valores y que ha crecido en pasión, amor y con fe. Maravilloso. Bueno, ya ustedes oyeron el arma secreta que yo tengo, ¿verdad? Y eso, que supuestamente soy yo el que hablo e interactúo en público, pero ya ustedes ven cómo que se hace equipo. Y eso es lo que ha pasado esta noche. Le damos las gracias a la Iglesia de los Santos de Jesucristo de los Últimos Días por esta oportunidad que nos da de consolidar y reafirmar una vez más el compromiso que tenemos. Y ya Chabela lo decía, sin lugar a duda tenemos que mencionar y reconocer con mucho respeto y gran recuerdo a nuestros antepasados, porque si nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros padres, todo de origen campesino y con mucho tesón, yo tuve el privilegio de conocer mis dos abuelas maternas, una ganadera campesina y una maestra. Igual Chabela, su abuelo, que vienen desde la entraña de la tierra también, del cultivo, de la agricultura, pues llegar hasta donde estamos y tener tres hijos que son emprendedores, cada uno de ellos en cosas nuevas, en cosas independientes y que le tienen amor no solamente entre nosotros, sino como dice... Y ahí viene el nombre de mi nieto,
la Biblia, Mateo 12:48. Bueno, ¿y quién es la familia? Todo el que cree en el Señor es parte de mi familia, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando nosotros respetamos a los demás, lo consideramos con ese espíritu, yo creo entonces que se está construyendo algo que vale la pena y que hay que seguir. Y así lo vemos nosotros a todos ustedes y a la iglesia, con el trabajo que hace aquí en República Dominicana y en el resto del mundo. Así que muchas bendiciones, que Dios lo bendiga y que sigamos con mucha fe trabajando hacia adelante por un futuro cada vez mejor. Por favor, se quedan con nosotros en el centro. ¿Para la foto? Una fotito. Sí, claro. Y conservar este momento. Muy bien, la fotografía. Igualmente le vamos a pedir al Elder Alvarado quedarse cerca de nosotros para lo que sigue. Livio, amigos, amigas, familias aquí representadas, como era de esperarse, este evento y la gente maravillosa que ha sido galardonada nos han remitido a través de su ejemplo y sus mensajes a nuestras propias historias de familia. ¿En qué se parece una familia a la otra? ¿Y por qué no? ¿Qué cosas podemos hacer para mejorar nuestro entorno familiar y nuestra unidad en el hogar? Sin duda alguna, donde quiera que haya una familia unida, es como si hubiese una lámpara encendida en un rincón de nuestra sociedad. Para reflexionar sobre ello, recibimos en este mágico evento las palabras de exhortación final a cargo del Elder Jorge Alvarado, de la Presidencia del Área del Caribe de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por favor. Muchas gracias, amigos, hermanos, familia. Qué gran bendición poderles tener a ustedes y quizás, doctor, llamarle Félix en esta ocasión. Y Yadira, ya parte de la familia con Héctor. Y tenemos la oportunidad de tener el magistrado, pero también poderle llamar por su nombre y poder estar cerca de ambos de ustedes. Y saber qué bendición poder estar con ustedes. Y en mi vida profesional me encanta porque en un momento de mi vida, una de las familias bien destacadas de este país era la familia León Jiménez, quien yo tuve la primera vez que vine al país, tuve la oportunidad de poder estar con ellos y llegar hasta Aurora y tener esta experiencia, porque dentro de esta sociedad la familia es lo más importante, es la raíz de lo que sostiene el país y también sostiene el mundo. Yo recuerdo muchas cosas de mi familia. Y yo recuerdo que todo lo aprendí desde mi hogar. Nosotros teníamos una noche familiar toda la semana. Y en esta horita cuando cantaban los niños del coro y con nuestro compañero que nos acompañaba y decía, una familia tengo yo, la amo de verdad y con ella quiero estar por la eternidad. Recuerdo que mi madre era el centro de todas estas reuniones familiares. Mi papá siempre tenía una lección que enseñarnos. Pero algo que hacía nuestra mamá es que tenía siempre un detalle importante. Y algo que yo recuerdo de pequeño es cuando ella preparó estos pequeños cartelones que decían, Georgie, eres importante porque perteneces a una familia que te ama. El poder sentir ese calor de la familia, el poder sentarnos en la mesa, el poder disfrutar de momentos en que podíamos crecer juntos. Nosotros comenzamos con una familia padre, madre, y llegaron 3 hijos, y luego de 8 años llegaron 4 hermanas. Así que la familia era bastante nutrida. Pero tuvimos la oportunidad de poder conocer cómo nosotros nos desarrollábamos cada uno de nosotros para ser personas de bien. Qué bendición nosotros tuvimos de poder aprender. Cuando nosotros vamos a mirar hacia atrás, vamos al proverbio, donde en el proverbio nos dice, instruye al niño en su camino, mas cuando sea viejo, no se apartará de él. La vida sigue su curso natural. Nuestros padres envejecen. Inclusive, como decía Yadira hace un momento, tu papá está mirando desde la eternidad con mucho regocijo. Y quizás mi mamá está al lado diciendo, mira, allí está Yadira, allí está Georgie. Qué bueno, qué bendición poder ver lo que ellos construyeron, lo podemos ver. Porque ahora mismo una generación que no estudió, no educó, que a pesar de la falta de todo, nunca permitió que faltara lo indispensable en la casa. La que nos enseñó valores, empezando por el amor y el respeto. Nos han dejado un legado.
esa gente que enseñaba a los hombres el valor de una mujer y a la mujer el respeto por los hombres. Los que podían vivir con pocos lujos, sin sentirse frustrados por ello. Los que trabajaron desde temprana edad y enseñaron el valor de las cosas, no del precio. Los que pasaron por mil dificultades y sin rendirse, nos enseñaron cómo vivir con dignidad. Los que después de una vida de sacrificio y penurias, se van con sus manos arrugadas y la frente en alto. Una generación que enseñó a que viviéramos sin miedo, que podamos tener una fe. Inclusive en nuestro país, aquí en la República Dominicana, podemos tener la Biblia donde dice, y conocerás la verdad, y la verdad nos hará libre. Se nos enseñó en esta generación que la fe y la esperanza existe para un mundo mejor. Ellos nos dejaron ese legado. La pregunta que yo tengo para nosotros, ¿y cuál es el legado que nosotros vamos a dejar? Yo puedo sentirte muy orgulloso hoy de los padres de Carilú. La mamá de Carilú fue madre y padre por un tiempo. Nosotros hablamos de padre y madre e hijos en un hogar ideal. Pero también tenemos madres que están creciendo a sus hijos. Tenemos abuelitas, tíos, padres solos haciendo esta gran labor. Pero en el viaje de regreso a nuestro Padre Celestial, en ese viaje lo más importante es nuestra familia. Y la obra más importante que nosotros hacemos es dentro de las paredes de nuestro propio hogar. Magistrado, yo lo veo, yo me disfruto de todas las cosas que usted puede hacer. Pero un profeta nos enseñó, no hay éxito en la vida que compense el fracaso en el hogar. Y ustedes lo han hecho muy bien. Poder ver a sus hijos, poder ver cómo Yadira va creciendo su hijo. Y doctor, no era tiempo de salir, pero hoy usted está aquí. Y usted puede ver que no hay ningún obstáculo demasiado grande, ni ninguna dificultad demasiado difícil, si nosotros tenemos fe. Mi hogar es un hogar. Yo agradezco a mi esposa, me acompaña el día de hoy. Nosotros aprendimos bien de nuestros padres y actualmente tenemos la bendición de poder tener una familia unida, una familia que con mucho sacrificio ha podido crecer en la enseñanza de seguir a Jesucristo y de poder ser gente de bien para nuestra sociedad. Como hablaba Rafael al principio, nos decía que de alguna manera nosotros teníamos que proteger la familia, ese lugar central donde está la felicidad. Nosotros como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días proclamamos que la familia es ordenada a Dios. Dios tiene un gran designio para cada uno de sus hijos y se encuentra dentro de este núcleo familiar. Le queremos hacer una invitación y la invitación es que busquemos la manera de tener formas, eventos donde podamos reunirnos como familia. Si no tiene un lugar donde congregarse o si tiene un lugar, vaya y congréguese con su comunidad y tenga experiencias donde nosotros juntos como comunidad que cree en Dios puede ayudar a que esta comunidad sea más fuerte. Si usted tiene alguna situación con su cónyuge, mire, busque esta persona que quizás ese tercero neutral que les va a ayudar a que ustedes puedan hablar, comprenderse y poder sostener su familia. Les testifico de la verdad cuando el Señor nos dice que la cosa más importante que nosotros podemos hacer está dentro de las paredes de nuestro propio hogar. Es una invitación a que nosotros seamos mejores. Les testifico de que Jesucristo nos dijo que de tal amor, de tal manera amó su Padre al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas que tenga vida eterna. Tengamos la facilidad de poder enseñar aquello que inspire a nuestros hijos a hacer lo mejor de ellos. Testifico como Rafael al principio, de que Jesucristo vive, de que es nuestro Salvador. Cuando nosotros cantamos, una familia Dios me dio, la amo en verdad. Creemos que esta misma sociabilidad que tenemos existirá de una manera más gloriosa luego que partamos de esta vida. Esta unión familiar va a existir luego de este tiempo. Esta es una muy grande verdad. Nosotros podemos estar unidos como familia por toda la eternidad. Lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias, Elder Alvarado, por este mensaje definitivamente inspirador. Qué maravilla, Livio, cuando tus héroes viven en tu propia casa y son además tus mayores influencers. Y qué bueno es contar entre tus mejores amigos a tus propios hermanos y saber que tu hogar es ese refugio, Nereida, del que tú sales para conquistar el mundo, así pero es. Al que tú regresas para recargarte. Si tú quieres volver a casa. Totalmente. Qué valiosa es la familia y qué bueno que esta noche su familia y la nuestra han encontrado un aliciente en la vida. Y es el ejemplo que, de quienes hemos reconocido en esta noche. No cabe duda de que hoy por hoy las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Así es, familia querida. Les damos las gracias en nombre de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por su compañía y atención a este Premio de Valores Familiares 2022. Vamos a despedir ahora con alegría y el corazón que hay en la música. ¿De quién? Mira, ¿a ti te gusta la trova? ¡Me encanta! ¿Sabes que la trova surgió en Grecia? No. Poetas, cantautores. Tú me estás relajando. Y este par que viene ahora, este ajá. par, son dos trovadores. Maravillosos. Padre e hijo. Señores, despedimos con la música de Pavel y Núñez. Ariel Núñez. Un aplauso. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. En este premio de valores a la familia, ¿no? Donde hoy también queda de manifiesto que nuestra familia, en este caso representada por Ariel y quien les habla, hemos elegido un camino similar a través de la música. Como pueden ver, él es un poco más alto que yo, lo cual no es difícil. Y me alegra muchísimo, es una bendición para mí estar con él como compañero de carretera, de sudor, de música y empeño. Escucho tu voz, oigo en ti una dulzura fabricada, un amor que no se siente, tanta frialdad, el deseo tan ardiente se fumó. Cada vez que veo este sol, me parece tan frío, pues quemado, estoy por dentro, este dolor que me consume. La pasión que se diluye en un café, piérralo, ya no pare y se desangra la ilusión. Y esa me duele que al tener como virtud la esperanza de que vuelvas. Y al volver analizo si me necesitarás. Y si este tiempo que he esperado aquí por ti valdrá frente a tus ojos, lleno. Siento que la vida se me va pasando, pero mientras tanto seguiré pensando en ti. ¿Y tú en quién pensarás? Mientras yo me ahogo en ese horrible llanto, me pregunto si tú estás disfrutando y quién. Extrañará en la distancia, te voy perdiendo y aquella magia que sentía ya no está, y aquí en mis sueños sigues viviendo y me atormenta que el saber que hay otros labios con tus besos hoy vivirá. La vida se me va pasando, pero mientras tanto seguiré pensando en ti. ¿Y tú en quién pensarás? Mientras yo me ahogo en este horrible llanto.
Me pregunto si te estás disfrutando y quién de ti se extrañará. Ariel Núñez en la guitarra. Regresado a tu lugar, a compartir tus sufrimientos, a darte un poco de alegría, a ver que la esperanza no se ha roto todavía, a ver cómo se enciende sin interruptor tu luz al verme, a verte reír. Despedir a mi abuela, se llama Canción de Cuna para mi abuela. Y yo siempre digo que yo la sembré porque uno no entierra lo que ama. Y hoy tocarla junto a mi hijo para mí es muy especial, y que él la cante conmigo para toda la familia
que está aquí presente, mucho más especial aún. Su hermana de 11 años nacía mientras yo estaba en un retraso de vuelo en el John F. Kennedy en Nueva York. Y no pude llegar a tiempo para verla nacer. Por eso hice esta canción, para pedirle disculpas. Y en ella le dije: mi caja pequeña de grandes tesoros, mi diamante en bruto, mi eterna sonrisa. Eres bendición que encontré en el camino, eres la verdad que yo llevo conmigo, eres la mujer que me cambia la vida y dirección. Lo que yo buscaba para así encontrarme yo, la raíz perfecta de un árbol que crece, la melancolía de un domingo en la tarde. Eso y más se guarda en tu pecho de hierro. Sin tu compañía no soy más que un cobarde. Eres garantía de que cada mañana vendrá el sol. Lo que yo buscaba para siempre encontrarme yo. Si pierdo ya, no hay conexión y hay dudas que duelen si tú no estás aquí. Y en el mismo tono hay una canción que no fue dedicada a ninguno de mis hijos, sino a la existencia en sí. Así que le pido un permisito a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para cantarle un poquito a la amarga de otras personas que están por aquí y que yo sé que se ven reflejadas en una canción que dice: viene gente que dice que nunca ha tenido al frente las verdades que nunca se dicen y solo se sienten. Y palabras que no dicen nada, tan vacías como las personas que un día las dijeron. Viene gente que dice que calla, que no canta nada, que se roba mi ilusión de golpe, mi fe enamorada. Gente a las que les entregue el alma, gente que no valora la calma que simplemente di. Viene gente que no se da cuenta que la vida es corta, por lo menos la mía lo es si tú ya no te asomas. Y lo malo que tiene la gente es que no se da cuenta. Pasado es pasado, que no quiere tener a su lado de nuevo el amor. Viene gente que dice que el alma está comprometida, que no saca su luna, su magia, su eterna poesía. Gente que ya no tiene la fuerza de asumir que se muera de ganas de dar y de recibir. Viene gente que no se da cuenta que ya no me importa asumir que ya no estás aquí, que tu ausencia me corta. Y lo malo que tiene admitirlo es que no volverás con bendispa.
la mujer. Viene gente que no se da cuenta que la vida es corta. Por lo menos la mía lo es, si tú ya no te asomas. Pasado es pasado.